Bueno, hay dos tipos de romanas. La romana de tres ganchos, tipo madrigueras, y la romana de báscula o cordobesa, que lleva dos ganchos. Y lleva la corredera sobre la vara, que es la que nos va indicando el peso de la embarcación. Y luego tenemos la balanza, que es la que se utiliza normalmente para pesar el azafrán. Voy a ir elaborando poco a poco el proceso de elaboración de una romana artesanal, la romana de madrigueras. En primer lugar, pues vamos a fabricar los ganchos, y la forma es pues con una chapa de acero inoxidable. Lo marcamos con el bolígrafo. Ahora voy a ir cortando el gancho con el disco, lo voy dibujando. Ahora vamos a limar el gancho, la parte de dentro, el ojo. Vamos a limar la alcoba. Esta es la cabeza, la pieza fundamental de la romana. Digamos que es el cerebro de la romana, donde van adosados todos los brazos. Y se saca de una pretina. De esta pretina, dibujándola con una plantilla y cortándola con la radial, sacamos la cabeza y la limamos. Ahora vamos a limar con el disco el registro, que es la pieza que sujeta el pilón a través del anillo. Vamos a sacarle el filo al registro, que es el que nos marca las medidas en la vara. Vamos a marcar las rayas en la vara, que son las que nos indican el peso de la mercancía que vamos a poner en el plato. Entonces aquí tenemos unas pesas, que son la muestra y la que nos indican el peso. Aquí, por ejemplo, medio kilo. Tenemos ahí el medio kilo. Que lo tenemos ahí. Y ahí lo marcamos. Y así sucesivamente. El kilo. Ahora vamos con la picadura de la reina, que es con el cincel y martillo. Bueno, pues una vez que ya hemos terminado ya de fabricar todas las piezas de la romana,
las vamos uniendo y montamos, aquí las tenemos, el gancho, el calamón, la alcoba, que van unidas a la cabeza a través del eje, que es la pieza fundamental de la romana. El eje es el que nos dice lo fina o no fina que va una romana. La vara, el pilón, el registro, el anillo. Y una vez que las hemos unidas, las hemos unido todas, pues tenemos la romana montada. Aquí tenemos varios tipos de romanas. La romana de tres ganchos de madrigas y la romana tipo cordobesa o de báscula. Y se presentan pues con diferentes pies, el pie de inoxidable y el pie pues una piedra de la calidad de azúcar. Aquí también tenemos otra balanza pues, con un pie de madera y balanza con pie de inoxidable. Distintas versiones de piedra, madera, acero. Esta es la romana.